A raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas 9.886, entrada en vigencia el 29 de agosto del 2003, la cual busca regular el mercado de las compras públicas, crear la institucionalidad necesaria para velar por la transparencia y eficiencia en las compras y contrataciones públicas. Además, busca preservar la igualdad de competencia y la no discriminación, creando una instancia jurisdiccional que vela por la corrección del procedimiento. Esta ley busca además la creación de un reglamento con normas y procedimientos de transparencia, creando instituciones como Dirección de Compras y Contratación Pública, Tribunal de Contratación Pública, incorporando sistemas electrónicos de compra y contratación pública como lo es chilecompra.cl y el Registro Nacional de Proveedores Chile Proveedores. Desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos que han pasado por el Estado han buscado que la modernización del Estado sea uno de los pilares fundamentales para el mejoramiento de la administración. De esta forma, se buscaba elevar la eficacia, la eficiencia y transparencia de la gestión pública. Esta se llevaría a cabo en un marco institucional complejo, caracterizado por la emergencia de nuevas exigencias ciudadanas y la exigencia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, se constituye en una tarea que desafía las capacidades organizativas del propio Estado moderno y lo convida a desplazar formas tradicionales de gestión. El sistema de compras públicas en Chile se encuentra bajo la supervisión de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Una de sus ventajas es que a través de su sitio web y redes sociales, Chile Compra informa públicamente a la ciudadanía cuáles son los bienes y servicios más demandados por los organismos públicos. Además, ofrece información detallada de los procedimientos necesarios para convertirse en un proveedor del Estado. Otra de las ventajas es que a través de distintas plataformas ofrece capacitaciones gratuitas para cualquier persona natural o empresa para que puedan convertirse en proveedor y saber utilizar todas sus herramientas tecnológicas. Considerando las ventajas del sistema actual de compras públicas, pueden algunos proveedores pequeños que estén limitados de uso de Internet quedar excluidos por el uso o el desconocimiento del uso de estas herramientas digitales. Puede ser para ellos algo complejo, a diferencia de grandes empresas que tienen la posibilidad de contratar con personal capacitado y con dedicación exclusiva. Y esto genera una desventaja con algunos proveedores que se encuentren en desmedro o con falta de conocimiento en las herramientas tecnológicas. Y considerando además que el sistema puede ser corrompible y tendiente al deterioro, es necesaria su renovación periódica. El sistema es proclive a ser vulnerado, ya que presenta algunas falencias para detectar las malas prácticas. También existe algún tipo de coordinación entre diferentes actores para romper con las reglas mediante acciones como acuerdos previos entre solicitantes y proveedores, generándose un grado de corrupción en algunos funcionarios. También la existencia de empresas multiroot, entre otras situaciones que vulneran la plataforma.